Amigos, y no es pura discriminación con Yuli, como a lo mejor es lo que parece porque es lo que muestro en los videos, pero no, por lo general no traigo un tripié cuando hago estas cosas, pero todos reciben su dosis de cariño, amigos, todos los días. También ella también recibe su dosis de cariño, porque para mí es importante rehabilitarla de esta manera. Mira, ven Yuli, ven Yulita, ven Yuli, ven chiquita, ven, ven chiquita, vénese. Pero esto para mí, amigos, es importante darle su rehabilitación también. Todos los días me siento a darles cariño, así como estoy ahorita. Pero por lo general, pues utilizo las dos manos y... Estás viendo el celular, Yuli, bien hecho. Utilizo las dos manos para jugar con ellos, para acariciarlos a ellos. Y esto por lo general no lo muestro, pero todos los días Yuli recibe también su rehabilitación. No crean que nada más recibe regaños, no nada más recibe correcciones, amigos. Ella no todo el día necesita corrección. Ella es un buen perrito, pero de repente le sale el instinto de que no sabe convivir con otros perritos. No quiero dejarle en mala imagen. La verdad, miren su lenguaje corporal, está muy bien. Ven, chiquita. Y se porta bien, amigos, pero por ejemplo, no se está portando bien pues con Angie, ¿verdad? Y no se está portando bien con el gatito. Con todos los demás está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y todos, amigos, reciben su dosis. Todos reciben su dosis de cariño. Incluso ella también. También hago esto con ella. Porque yo quiero que ella juegue conmigo y que se adapte. Y le hago así y le agarro los cachetes. Y así como un perrito normal. Y ahí está moviendo la colita. No, no alcanzan a ver ustedes, pero está moviendo la colita. Y está muy bien, amigos. O sea, no crean que nada más recibe puro discriminación. Incluso si solo recibiera discriminación, no estuviera conmigo en este momento. Ven, Yulita. Ay, ¿quién es la Yulita maldita? Pero amigos, ella todavía tiene un poquito de miedos. Y como les dije, me siento mal de dar un paso atrás con la rehabilitación, porque ahora que saco a Angie, pues la tengo que estar corrigiendo. Y eso agota que estamos retrocediendo en la rehabilitación de ella. Sí lo comprendo, sí sé, pero hay que tener límites. ¿Sí me explico? Para que no vaya a causar algún accidente. No la quiero dejar en mal enfrente de ustedes. Yuli es un buen perrito. Y al principio pues lloraba mucho y no confiaba en nadie. Pero ya se está rehabilitando, amigos, poco a poco. Pero lo que les quería mostrar es que también juego con ella. También la acaricio, también le aviento juguetes. También le damos su rehabilitación psicológica, que es esta: acariciarla, jugar con ella, acercarle la cara, agarrarla mientras está comiendo. Que eso te digo, no lo muestro porque no siempre tengo el tripié como en este momento. Entonces, la rehabilitación va muy bien. Incluso pues siento que ya está media lista para dar en adopción. Hace unos días dije, y está bien, amigos, nada más que hay que corregirla. No dejen a sus perros hacer lo que quieren, porque luego los perros toman el control de la situación. Para tener un perro equilibrado, tú necesitas ser el líder, porque si no hay un líder, lo vuelvo a explicar, ya lo he explicado antes, si no hay un líder de la manada, ellos buscan ser alguien el líder. ¿Y cómo lo buscan? La manada, ¿cómo busca ser el líder? Pues es a peleas, ¿verdad? El más grande, el más fuerte, el que pega más es el líder, ¿verdad? El que muerde más fuerte, el que ruge más fuerte. Entonces, yo los educo a yo ser el líder. No quiere decir que yo les pegue, que yo los trate mal ni nada de eso, ni que yo los muerda. Pero los enseño que yo soy el líder para que ellos no tengan que buscar ese papel y no tengan que estar a la defensiva o no tengan que pelear con los demás por ser el líder, amigos. Entonces es lo que estamos tratando de educarle a Yuli. No más, no hay discriminación, no se le pega, no se le trata mal, se le trata muy bien. De hecho, se le trata muy bien. Puede entrar a la casa, puede salir de la casa, allá y acá. Se le da de comer igual que a todos al mismo tiempo, con paciencia, y todo va a salir adelante, amigos. Pero poquito a poquito, ojalá y comprendan todos los que dijeron que la estoy tratando mal, que la estoy señalando de que es un mal perro. Por supuesto que no, es un buen perrito. Es un excelente perrito, digo yo. Todos los perritos son buenos, amigos, pero algunos pues ya traen sus traumas. No te asustes, pues nada más quería que te viera la gente. Es una buena perrita, amigos. No se le trata mal, se le trata bien. Y aquí está la prueba, no confiaría en mí.